be ready so you can be used to, para que estés acostumbrado a levantarte temprano, and to get on time, y llega temprano. Y así nos podemos ir, and we can do that all day long, todo el día aquí, diciendo prepárate, telling you get ready, prepárate. Pero entiende, por favor, understand, please, la fe para entender que Dios te llamó. The faith to understand that God called you. No hay lógica, there's no logic. Just receive it, solamente créelo. Dios me llamó a mí, God called me. Y yo lo voy a hacer, and I'm going to do it. No importa lo que pase. Primera de Juan, 1 John 4:19. Abra su Biblia allí conmigo, rápido. 1 John. Primera de Juan, 4:19. Nosotros le amamos a Él. ¿Qué dice? What does it say? We loved Him because He first loved us. Nosotros le amamos porque Él primero nos amó. ¿Qué es el amor? What is love? Dicen por ahí, they say around there, they say, love is blind, el amor es ciego. Y no físicamente, not physically. Tiene que ver, it's got to do with your mistakes, tus errores, no me van a hacer que desistan amarte. Are not going to make me fall away from loving you. Porque Dios así me ama con mis defectos. God loves me with my defects. Yo no sé si están entendiendo, I don't know if you're understanding this. Pero Dios me ama tal y como soy. God loves me the way I am. Pero me ama tanto, but He loves me so much, que me quiere cambiar, that He wants to change me. Y como yo le amo a Él, and just like I love Him, I'm willing to change for Him. Yo estoy dispuesto a cambiar por Él. Dije, yo estoy dispuesto a cambiar por Él. Número uno, la fe para creer que Dios nos llamó. It's my time, es mi tiempo, ahora me toca a mí. It's my turn to win. Es tiempo de que yo gane. Bueno, yo tengo que creerle a Dios. I've got to believe God that He called me, que Él me llamó a mí. Número uno, number one. Number two, número dos. If He called me, si Él me llamó, Él me está capacitando. He is giving me a course of capacitation. Dios me está capacitando. Todo lo que estamos viviendo, everything we're living, is to bless us, es para bendecirnos. Somos gente que necesitamos aprender de todo lo que nos pasa en la vida. We're people that need to learn everything, about everything that happens in our lives. ¿Qué te pasó que te lastimó? What hurt you? What happened that hurt you? Ayer hablamos con una pareja. We spoke to a couple yesterday. Y el muchacho que estaba ahí sentado, the guy is sitting there, he was telling me, me está diciendo, ¿sabes qué es cierto lo que dices? It's the truth of what you're telling me. Y me le quedo viendo y le dije, ¿de qué hablas? What are you talking about? Me estás diciendo que todo lo que estoy viviendo, everything I'm living, is to help everybody else, es ayudar a los demás. Cuando yo estoy preocupado de que alguien me ayude, when I'm worried that somebody helps me. Y le dije, esto no es así, this isn't this way. Primero tú le ayudas a los demás, you help somebody else first. And then God will help you. Entonces Dios te ayuda a ti. Eso se llama, that is called sowing, then reaping. Sembrando y luego cosechando. Y me dice, sí es cierto porque estoy pasando por esto. Yeah, it's true because I'm going through this. Y llega un amigo, and a friend shows up and he goes, hey, estoy pasando por esto. Hey, I'm going through this. Y es lo mismo que estoy viviendo. It's the same thing that I'm going through. Y le digo, ¿qué le dijiste? And I told him, what did you do? Yo, pues, le di consejos como quisiera que alguien me diera consejos a mí. I counseled them the way I would want somebody to counsel me. ¿Y cómo te sentiste? How did you feel? He goes, well, good. Pues bien. Because I'm here with you. Porque estoy aquí esta noche. Y tú me estás aconsejando. And you're counseling me. Y yo le dije a él, and I told him, pero tú no sabes por lo que yo tuve que pasar para hablarte a ti. But you don't know what I had to go through to talk to you. Porque esta güera que está enseguida a mí, because this blonde lady that's next to me, me ha hecho ver las mías. She's made me see. Pero Dios lo hizo para bendecirme. God did it to bless me. ¿Sí me ayudas? Deuteronomy 34:9, Deuteronomio 34:9. Rápido, vámonos.
Deuteronomio 34:9, 34:9. Nueva versión internacional, mijo, a ver cómo sale ahí. Watch this, vea esto. Ahí está, that's better. Léalo ahí arriba conmigo, vámonos. Dice entonces, ¿qué? Josué, hijo de Nun, y lleno del espíritu de... Quiero que note eso, por favor. I want you to notice this. Cuando usted lea la palabra, when you read the word, póngame mucha atención. When you read the word of God, cuando usted lea la palabra de Dios, y usted vea la palabra espíritu, you see the word spirit, y no esté con mayúscula, and it's not with the capital letter, it's not talking about God, no está hablando de Dios. Está hablando de una actitud, speaking about an attitude. ¿Sí vio eso? Otra cosa hubiera sido, another thing would have been if Josué, hijo de Nun, lleno del Espíritu de Dios. That would have been, he was filled with God. Estaba lleno de Dios. Pero ahí dice Espíritu y sabiduría. It means the spirit of wisdom. That's an attitude. Esa es una actitud que tú adquieres, that you get it with goodwill, con buena voluntad. Eso está bueno, eso. I like that, that's good. Dice, espíritu de sabiduría. Eso quiere decir un grado más alto de conocimiento. That is a great higher of knowledge. Eso quiere decir educación. That means education. Es pasado por el fin. Pasado por es con el fin de capacitarnos. It's with the end of capacitating you and me. A ti y a mí. Él fue lleno de eso. He was filled with it. Quiero que me voltee a ver, porque nosotros los mexicanos, us as Mexicans, we say this every day. Cada día lo hemos dicho esto. Mi mamá lo decía. My mom would say it all the time, y nos lo gritaba, and she would yell at us. Y yo pensé que estaba enojada conmigo, and I thought she was mad at us, but no, she was speaking to us by God. Nos estaba hablando de parte de Dios cuando me decía, ya me tienen hasta acá. I am tired of you all the way up here. ¿Cuántos han dicho eso? How many have said that? Levanten la mano. Hay otros que le han dicho, ya me tienen hasta la, pero no, ya me tienen hasta acá, ¿verdad? Y yo decía, no es justo, it's not fair. No es justo, porque mi mamá estaba chiquita, mamá un gosmoso, se llenaba rápido, she'd get full quick. And now watch this. Lo hemos dicho, we've said it. I'm tired. ¿Por qué te cansas? ¿Por qué te llenas? ¿Cuántos hemos dicho esto? How many have said this? Ya estoy cansado de batallar con esto. I'm tired of struggling with this. Levanta la mano. Come on, raise your hand. I'm tired of this. Ya me cansé de esto. ¿Cuántos hemos dicho, I'm so close to giving up? Estoy tan cerca de rendirme. Levanta la mano. Come on. Okay, baja la mano. How many have thought this? ¿Cuántos han pensado esto? I'm going to run away and leave everything. Me voy a ir y voy a dejar todo. Levante la mano. Josefina, Josefina, levante la mano, las dos manos. Usted lo ha dicho muchas veces. Levante la mano. Get your hands up. Here. We've said it. I'm, you know what? Estoy así de largarme. I'm this close to leaving. Ya me voy a ir. Quiero decirte, I want you to look at me. Quiero decirte, I need to tell you, tengo que decirte esto. Josué, Joshua, was at that point too. También Josué estaba en ese punto. Estoy hasta acá, I'm up to here, con los israelitas, with the Israelites. I've had enough, me he cansado. Estoy hasta el gorro, I'm to the top. I just wanna, y en ese momento, and in that moment, God calls him, Dios lo llama. He said, no, I let that fill you up. Yo dejé que eso te llenara. Yo dejé que eso te cansara. I let that tire you. Only because I want you to use it for my glory. Porque quiero que eso lo uses para mi gloria. Esto está bueno, me gustó esto. Dice, lleno.
Now the difference, la diferencia de cuando andábamos en el mundo, when we were in without God, y este tiempo, in this time, en la frase que sigue, is the next piece of sentence after that. Dice, porque Moisés puso sus manos sobre él, because Moses put his hands over him. ¿Qué quiere decir eso? What does it mean when you put your hands over somebody? Cuando tú pones tu mano sobre él, es la cobertura, it's the covering, es la autoridad, it's the authority, es la protección, it's the protection. Antes tú no tenías protección. You didn't have protection back then. Pero ahora que estás en Cristo, but now that you've got Jesus, tienes protección. You're protected. And God wants to use you. Y Dios te quiere usar. So por eso le cierro el ojo al diablo. That's why I wink at the devil. Lo que tú quisiste para mal, what you wanted for worse, Dios lo está usando para bien. God's going to use it for the well. Y Dios me va a bendecir, and God's going to bless me. Amen. Número tres, number three. It's my turn, es mi tiempo. Yo voy a ganar, I'm going to win. Número uno, number one. La fe para creer que Dios me llamó. The faith to believe that God called me. Número dos. Number two. Dios me está capacitando. God is capacitating me. I don't know if it's the correct way to say it. God is equipping me. Dios me está equipando. Número tres. Number three. Dios quiere que tú y yo, God wants for you and I, que pongamos esto por obra hoy. For you and I to start working today. Que comencemos a orar ahorita. Esther 4:14. Esther 4:14. Y voy a terminar en menos de, I'm going to finish in less than 5 minutes, en menos de 5 minutos. Esther 4, that's fine like that. Esther 4:14. Watch this, quiero que me escuches. Si ya lo viste, no lo leas. If you found it, don't read it. Just look at me. Déjame ver, por favor. Esther está en una bronca. Esther is struggling with something. Están a punto de matar a toda su familia. All her family is fixing to die. Esther is towards the front of the Bible. Está al frente de la Biblia. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas. Esther. Hasta ahí me la aprendí. Escuche, están a punto de matar a todos. They're fixing to kill everybody. And Esther's uncle, y el tío de Esther, se acerca con ella, gets closer and says, hey, si tú no actúas ahora, if you don't act today, es esto, es this, watch. Si ahora te quedas absolutamente callada, if you stay quiet, completely quiet today, de otra parte vendrán el alivio y la liberación para los judíos. Te lo voy a parafrasear. I'm going to paraphrase this for you. If you stay absolutely quiet right now, if you stay inactive right now, si tú te quedas absolutamente callado y te quedas inactivo ahora, tenlo por seguro. You better understand que la bendición, the blessing, is going to come from somebody else. Va a venir por alguien más que por tu vida, but by your life. Yo no quiero que Dios me haga a un lado. I don't want God to push me to the side. Yo quiero que Dios me use. I want God to use me. And I'm ready. Y estoy listo. Estoy esperando pacientemente. I'm waiting patiently on the Lord. Estoy a la expectativa. I am expecting it. Come on, God. Vente, Dios. Ya estoy listo. I'm getting ready. Me estoy preparando. Y se vendrá la liberación para los de familia El Paso. Dice, pero tú y la familia de tu padre, but you and the family of your life, of your father, perecerán. You're going to die. Ahora mírame, por favor. Llevo 3 minutos, me faltan 2. Watch this. Escúcheme, por favor. Pero tú y la familia de tu padre perecerán, but you and the household of your father are going to die.